Chepe, ¿cuál es su apreciación del juicio que se le sigue a usted y a su esposa? Primero que todo, permítame decirle que este juicio, semejante juicio, es inútil, es falso, es una patraña. Es un juicio, además, que está prescrito justamente porque mis enemigos, los enemigos que malsanamente intentaron hacerme daño, no pudieron salirse con la suya. Pero se está estudiando allanar de nuevo su inmunidad parlamentaria, doctor. Calma, calma. Eso que usted ha dicho me parece un contrasentido porque en todo caso el que representa la mayor institucionalidad en este país soy justamente yo. Pero se dice que su caso sigue vigente y que se está reformulando la ponencia, ahora en manos de otro magistrado. Mire, jovencita, se lo repito, este juicio está muerto, prescrito, y no tengo por qué darles explicaciones a ustedes. Doctor, ¿su esposa se va a poner a derecho? ¿Derecho? ¿Derecho? Y usted me habla de derecho en un país donde no existe el Estado de Derecho. En un país donde ha sido siempre vulnerado el Estado de Derecho. Ustedes, los periodistas, deberían leer más a menudo la prensa. Más aún, deberían leerla para saber lo que estamos viviendo. Quiero que me escuche bien, que me oiga bien, amigo periodista. Si mi mujer, si mi esposa me pidiera ahora mismo que quiere regresar al país para entregarse, pues yo le diría que no, que absolutamente no. Ahora el pueblo quiere hacer un circo de mi esposa y yo no voy a permitirlo. Pero el gobierno dice que puede extraditar a su esposa y de hecho se está tramitando en estos momentos. Ay, amigo periodista, mire, en este país para sacar una tarjetica así, chiquitica, que se llama la cédula de identidad y que todos los venezolanos tenemos que sacar, resulta dificilísimo. Ahora imagínese lo que costaría un juicio de extradición. Sería, yo diría que más caro que la deuda externa. Todas las pruebas que le presenté al gobierno que le dio asilo a mi esposa son pruebas irreprochables. Por eso estoy completamente seguro de que todo esto no es más que una persecución política. Y ahora, con permiso, voy a entregar mi testimonio a la comisión correspondiente. Thank you.
¿Que te vas del servicio? ¿Pero cómo es posible, César? Justo a la mitad del trabajo en el que estamos. ¿Tú te volviste loco? Es que debe ser así. Decidí cambiar mi vida. Sí, pero no ahora. En este momento, César, me parece una locura que abandones la misión, pues. Mira, te voy a decir una cosa. Pescado nos trajo información de última hora. Solamente estamos esperando precisiones. ¿Cómo es el asunto? Como lo oyes. César, el momento que tanto hemos esperado parece que ya llegó. Mira, el capo va a estar en una concha especialísima y sin ninguna protección. Caramba. Eso es un tronco de noticia, mi hermano. Por supuesto. Y... no. Yo no me voy a aguantar. Yo voy con ustedes. Pero eso sí, cachaco. Será la última vez. César, ¿qué es lo que te pasa, hermano? Cachaco, lo que pasa es que lo he perdido todo. Mi familia y hasta mis esperanzas. Y únicamente me he dedicado a luchar y a matar. Pero de ahora en adelante todo será diferente. Me voy con mi mujer lejos de todo esto. Uy, qué momento elegiste, ¿no? Justo cuando ya tenemos todo listo y que tú eres el jefe. Pero yo ya no quiero correr más riesgos. Ya no quiero ser más el atrevido. Cachaco, yo sé que para ustedes es muy, muy, muy peligroso mi cambio, pero... Chito, yo te entiendo. Pero la captura del capo, César, debe ser lo más importante para ti. Claro que lo es. Y yo voy a ir con ustedes a enfrentar mi última misión. Abre el arma al suelo. Vamos, bájala, poco a poco. Que la baje, te estoy diciendo, rata. Baja el arma, ponla en el suelo. Vamos, que no tengo ninguna razón para tener piedad con ustedes. Vamos, bájala. ¡Bájala! ¡Ahora! Bájala. Poco a poco. Poco a poco, eso es. Ahora me la vas a tirar para acá. ¡A mi pie! Una para acá, ¿verdad? ¡Tírala! Caramba, capo, por fin usted se acordó de nosotros. Ay, no empiece con sus impertinencias, Jairo. Y atiéndame, que tengo que hablar de algo muy serio con usted. Está bien, capo, la atiendo, como siempre lo he hecho. Pero antes yo quiero que usted me escuche algo que le voy a decir. ¿Un problema? No, no, capo, todo lo contrario. Una solución, una anécdota de mi vida que quiero que usted me atienda. Pues muy bien, lo escucho.
Capo, usted sabe que mi vida siempre ha sido el cartel. Y primero, pues, atendí a su hermano Mauro. Y pues, ahora le sirvo a usted. Esto ha llenado todo mi tiempo, vea. Y he sido muy feliz aquí. Nunca he tenido otra vida. Nunca he tenido otros amigos y nunca me enamoré. Pues ya veo por dónde viene usted. No, Capo, no lo creo. Lo que pasa es que, para continuar esto, conocí a una mujer. Nada del otro mundo. Una mujer normal. Bueno, más o menos normal. Lo que pasa es que ella pertenecía a la mala vida. Pero, Capo, es que en ella encontré respeto, dulzura. Y si usted se imagina, pues, que yo le entregué todo mi afecto. Fíjese que la quise mucho. Pero un día, Capo, esa querencia puso en peligro mi vida. Y ahí fue donde me di cuenta que esa mujer podía ser mi perdición. ¿Y la dejó? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Dame mi pote, dame mi pintura. Ay, payaso, lo que te voy a dar es una patada por esas nalgotas, ¿oíste? Para que respete. Sí, ¿tú cuántos más? Yo solo, chico, yo solo. ¿Qué pasa? ¿Qué? Vas a estar definiendo la negra Eloína, la malandra esa. ¿Cómo que malandra, pana? ¿Quién te dijo a ti eso? Eso me lo dijo mi mamá, que lo sabe todo en este barrio. ¿Y qué más te dijo tu mamá? ¿Qué más te dijo tu mamita? No, Capo, no pude. No pude resistir la idea de verle en otros brazos. Así que el recuerdo de don Mauro, de su muerte, a raíz del amor que él entregó a una mujer, me atormentaba. Y por eso anoche fui a casa de ella, la abracé con amor y le di un tiro en el pecho y la maté, Capo. ¡Jairo! ¿Pero qué clase de cuento es este? No es un cuento, Capo, es la verdad. Y entonces lloré como una criatura sobre su cuerpo. Y si viera cómo la sentí aquí dentro, Capo. Pero después me dije que gracias a Dios no fue ella la que tendría que llorar después sobre mi cadáver. Por eso es que el amor, Capo, el amor tarde o temprano nos mata. ¡Basta, Jairo! ¡No basta, Capo! Perdóneme. Lo que pasa es que siempre vamos a estar condenados a la zozobra eterna. Siempre vamos a estar expuestos a una bala por sorpresa. Y la muerte la vamos a tener siempre de día y de noche. Capo, tenemos que cuidarnos. No podemos correr riesgos. Y el mayor riesgo que tenemos, Capo, es el amor. Y ya está bien, Capo. Ya le conté la historia que quería. Ahora soy yo el que la voy a oír. Dígame usted, ¿qué era lo que usted deseaba hablar conmigo? Asunción, yo te voy a decir una cosa. Pero para que te lo metas aquí, en ese cerebro podrido, para que le digas a tu mamita que si hay una jeva honorable en este barrio, burda de zanahoria, burda de colaboradora, tremenda jeva, sí. Esa es la negra Eloína. Sí. Así que no te voy a permitir ni a ti, ni a ningún sución de este barrio, y ni siquiera a tu mamita, que abran la boca para insultar a la negra, ¿oíste? Y le dices a tu mamita que si se sigue malempatando con ella, voy a ir a su rancho y le voy a meter esto por el cerebro. Sí. ¿Oíste? ¿Y qué hablas tú? Si tú eres otro malandro, otro choro, que quites preso. Ah.
Bueno, mira, Víctor, yo no sé, pero yo pienso yo que tú deberías encargarte de los muchachos más grandecitos para que tú le enseñes tu matemática, ¿no? Bueno, tú sabes, matemática es la buena, de esa que si suma, resta, multiplica, máximos, común, múltiplos y toda esa cosa. Mira, por favor, ¿qué vas a saber tú, chica? Deja a Víctor, que él sabe muy bien su matemática, él es muy bueno en eso y él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe que tiene que empezar por hacerles a los muchachos una buena prueba para ver en qué condiciones están. Claro. Y bueno, después verás, no puedes atosigarlos con tanta cosa. Sí, mira, no te preocupes por eso, Urice, que ya todo lo tengo, mira, preparado. Esos muchachos te los voy a dejar pulidito. Bueno, ¿y qué voy a hacer yo? Tú, salí conmigo. Uy. Adiós, pero ole, ya salió el galán del barrio Mocoma, el favor, y deja la tacadera, amiguito, que estamos en otra. No, mire, Yuhaira, tú te vas a encargar de los niños más pequeños. De todas maneras, van a venir tres maestras a ayudarte, ¿sabes? Tres maestras, pero supongo que son tres maestras con guáramo, claro, con fuerza, ¿no? Imagínate. Porque, bueno, por más que esos muchachitos tengan edad, mi amor, esos han llevado una vida muy dura, hay que lidiarlo. Ay, Dios santísimo, ya todo está... Bueno, aquí les traigo la comidita, mire, para todos los muchachos. Pero bueno, el portugués y con ñapa y todo. Qué bueno, es portugués. Así es que es, crucificado, así es que es, ¿viste? Mira, Eloína te va a dar un beso. Ay, ah, mi amor, paso y gano, 7 años de pava. Bueno, maestro, y lo demás, porque faltan muchas cosas. Bueno, Valerio, si no aplicas la velocidad, mijo, te sale calle y hotel. Porque lo que es esta guaricha, está llora que te llora, pero no deja de meter la ropa en la maleta. Bueno, guarichita, mi amor, tú en verdad como que me piensas echar para la calle, ¿vale? Escúchale, guarichita, mi amor, tenemos que hablar, ¿vale? Yo no tengo nada más que hablar contigo, Aristide, después de esta perrada que me estás haciendo. Pues sí tenemos que hablar, guaricha. Sí tenemos que hablar, ¿vale? Porque... tú deberías entender, ¿vale? Y ayudarme, porque esta es una situación que puede ser fundamental en nuestras vidas. ¡Pero esto es el colmo, ¿vale? Que tú me pidas ahora que yo te ayude a casarte con la jirafa esa. ¿Pero quién crees tú que yo soy? Una mujer inteligente, guaricha. Inteligente y sumamente bella, mi amor. Y que, por lo tanto, debería entender que esto es un matrimonio por conveniencia, guaricha. Para poder recuperar la clínica, mi amor. Para que nosotros podamos reflotar, ¿vale? Para poder vivir como vivíamos antes. Eso es todo. No me interesa. No te interesa. Está bien. Está bien. Si no te interesa, está bien. ¿Qué le vamos a hacer? Toma, Moritz. Toma. Con esto vas a poder pagar la hipoteca que con tanto sacrificio adquiriste para poderme sacar de la cárcel. ¿O es que tú crees que yo soy una persona desagradecida? Que yo no recuerdo que tú eres la única persona que me ayudó cuando yo estuve preso. No, las cosas no son así, Morelita. Yo soy leal con quien es leal conmigo. Y tú, guaricha, has sido la persona más leal conmigo. Te doy este cheque, guarichita, pero si se te ocurre sacar los benditos documentos esos, es que te corto el pescuezo como que si fueras una gallina, mija. Espero que ahí tengas una prueba más de mi lealtad por ti y de lo mucho que yo te quiero, guaricha. Bueno, Víctor, yo quiero que tú le digas a Peñalosa, por cierto, para que los dos vayan a reclutar más muchachos, ¿ok? Ok, claro que sí. Sí. Ah, bueno, y la alcaldía también nos ofreció otras cosas. Sí, es verdad, chicos, la alcaldía, qué bellos los de la alcaldía, vale. Mira, nos prometieron un transporte y nos prometieron 3 vigilantes. Y bueno, ellos van a pagar, no ahorita, pero ellos van a pagar la mitad de los sueldos y la otra mitad. Yo quiero que todos estén claros en que se las va a pagar la vida, ¿verdad? Y Dios también, pues. Bueno, no, bueno. ¿Y todos nosotros queremos ayudar? Bueno, por supuesto que sí. De todas maneras, mientras no nos sale la partida de la alcaldía, vamos a tener que apretarnos un poquito el cinturón. Y bueno, lo único que queda por resolver es lo del deporte. Ay, el deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Epa, negro. Chino, ¿cómo estás tú? Omar. ¿Cómo te va? Chévere, trabajando por la comunidad, por los niños, señor cura. ¿Cómo está usted? Bien, hijo. Bueno, mira, no te me des lista, yo también quiero colaborar. No te me des lista por ahí. Podemos hablar un momentico tú y yo, amor. Tú hablas un momentico, una cosa muy importante, urgente.
Bueno, está bien, mijito, que yo te conozco. Cuando tú traes esa cara, ay, Dios mío, vamos, pues. Permiso, ya yo vengo. Me disculpan, ya vengo para la reunión. Voy a hablar un momentico con el negro, una cosa. Vaya, perdón. Chao, mi chino. Vaya. Chao, señor cura. Hasta luego. Chao, mijito. Bueno, estamos montados en el autobús. Mío, voy a seguir con eso. Aristide, yo no sé de qué se trata todo esto, ¿vale? Yo no entiendo nada de lo que está pasando. Pero como yo te amo, no quiero perderte. Voy a tener que aceptar que se trata de una conveniencia. Ay, San Lucas, ya la mujer ablandó. Qué grande eres, Valerio. Ari, dime una cosa. Esa boda no tiene luna de miel, ¿verdad? Bueno, sí tiene, Guaricha, claro que sí tiene, pero por pura apariencia, mi amor. Nada más eso, apariencia. Pero tú me prometes que no te vas a acostar con esa caballota, ¿verdad? No, ¿qué va, Morelita? Voy a mandar una fotocopia de mi cédula, mija. Aristide, yo no quiero perderte, Aristide, yo no quiero perderte. Ya, ya, no me llores, ya. Y si no quieres perderme, mi amor, por favor, prepárame la bañera con las sales aromáticas porque... Bueno, es que tengo una reunión sumamente importante con la Natalia esa, mi vida. Aquí estoy, juez. Usted dirá. Me alegro que hayas venido. La verdad es que para mí hubiese preferido no venir. Pero resulta, Aljimiro, que te he sacado de la cárcel dos veces. Aún cuando las pruebas te condenaban. Lo sé. Sin embargo, la ley me permitió sacarte sin pedirte un centavo. Necesito un favor tuyo. Usted dirá. Hay una amiga mía que está por casarse y necesita enviudar prontamente. Y como tú eres tan bueno en eso de accidentes sin huellas, quiero que la ayudes. Estamos a su mandar. Solo tiene que decirme quién es el sujeto y... ya no será más noticia para usted. Usted sabe dónde ubicarme. Hacer un favor de entregarle esto a doña Amparo. ¿Qué es eso? Bueno, es que me la encontré esta tarde cuando estaba limpiando. Yo se la iba a dejar en el cuarto, pero es que me dio miedo que se fuera a perder. Es que yo sé que doña Amparo quiere mucho esa medallita y es que nunca se la quita, pues. ¿Un estudio mío o una imprudencia? Me asustas todavía más. No pasó nada, pero hubiera podido pasarte algo. No fue más que un arrebatón de esos que pasan todos los días. Un susto y un mal rato. Ni siquiera me duele el valor real de lo que perdí. Es el valor sentimental lo que lamento. Usted sabe cómo quería yo esa medallita del Santo Niño. Era la que mi hijo colgaba siempre en el cuello. Y no quise que lo enterraran con ella para conservarla de amuleto. ¿La medalla del Santo Niño? Sí, ¿no la recuerda? Fue un regalo de Mauro para mis hijos. Siempre comentaba orgulloso que el arzobispo de Santa Fe las bendijo. Sí, sí, sí. Sí. Sí, la recuerdo. La recuerdo muy bien. ¿No es esta? Demasiadas explicaciones y demasiadas cosas por explicar. Estás en algo raro, hermanita. Y con los hombres de Mauro. ¿Qué haces aquí?
¿Por qué te tardas tanto? Vas a tener que aclararme muchas cosas. No puedo negarle que es una historia apasionante. ¿En qué folletín lo leyó? Capo, es la verdad. Yo siempre digo la verdad. ¿Y usted? ¿Qué quiere decir, Jairo? No, nada, capo. Es que era una simple pregunta, vea. ¿Pero qué es lo que pasa, Jairo? ¿Por qué su tono cargado de ironía, ¿eh? ¿Por qué tantas preguntas? ¿Por qué todo lo que me dice me parece rodeado de peligro? Es que lo que ocurre, capo, que el amor la ha hecho flaquear a usted. Que el amor la ha hecho ser una presa fácil. Y hasta le he quitado que usted cumpla con sus responsabilidades. ¿Responsabilidades? Soy yo quien decide cuáles son mis responsabilidades. Y también cuáles son las suyas. Es verdad. Siempre ha sido así. Pero es que antes yo sabía todo de usted. ¿Y qué es lo que no sabe, Jairo? ¿Qué es lo que no sé, capo? No es. Sino, ¿qué es lo que usted me oculta? ¿Por qué usted no me dijo que se iba a casar con César Jovaresky? Mira, yo, la verdad, Omar, las cosas no son así como tú dices, chico. Bueno, vale, mira, yo no lo digo, negro. Yo no soy el que lo estoy diciendo. Lo dice la gente en el barrio, pana. Lo dicen las paredes, pana. Ah, pero tú tranquila ahí. Tú pate rol, empatadita ahí con tu pescado frito. Bueno, Eudomar, si tú también vas a venir a descargarme como el resto de la gente, mijito. No, negra, sí. Negra, escúchame. Lo que pasa es que, bueno, vale, me da rabia, pana. Voto piedra, pana. Voto peñón, pana. Cuando ponen a escribirte esas cosas ahí en las paredes, pana. Lo dina tal, lo dina cual. No, pana, no me gusta, vale. Bueno, vale, me hace sentir mal, negra, ¿eh? Y yo te pido, vale, que bueno, vale, que tú lo pienses, que lo consideres, vale. Yo creo que tú deberías acudir a ese tipo, pan. Pues eso es lo que te está en tremendo rayón, vale, tremendo rayón en el barrio. Omar, yo lo único que te puedo decir es que si tú me quieres creer, que yo tengo mi conciencia tranquila. Yo te creo, negra. Mira, yo te creo. Yo te conocí a ti, que eres una tipa extraordinaria, pura, hermosa, bella. Bueno, vale, pero, negra, yo te lo digo, vale, porque entre tú y yo, ¿vale? Hubo una cosa bien bonita, pana. Tú fuiste mi mujer. Tú fuiste mi jefa, fuiste mi mujer, pues mi esposa, pues. Como se dice, ¿ves? Y bueno, vale, yo no quiero que a ti te pase nada malo, ni que te rayen tu nombre, ni que te encochinen en la vida, ¿vale? Por eso te lo digo. E insisto en que tú tienes que terminar con ese tipo, pana, porque te estás enrayando tú. Ay, Eudomar. Tú sabes lo que yo te agradezco. Que tú te preocupes por mí. Pero bueno, negro, ¿quieres que te diga, chico? Mira, yo a veces yo pienso que yo es como una jugarreta que me tiene la vida, ¿entiendes? Porque eso fue una trampa, pero no es ni siquiera una trampa de espíritu, no es una trampa de la vida, chico. Porque bueno, a veces me dice como la vida, tú tienes derecho, Eloína, tú tienes derecho a enamorarte, tú tienes derecho a vivir un amor bonito, puro. Y bueno, yo siento que es así y lo hago. Y cuando lo hago, ¿qué pasa? Siempre aparece una mano podrida que termina por desbaratarme la pompita de jabón que he hecho. ¡Adelante! ¡Ia, mi peña! ¿Cómo está la cosa sin mí? ¡Hola, mi amor! Bien, 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 gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te sientes, Fortunato? Bueno, ya, yo cuando me siento mal doy la vuelta y me vuelvo a sentar. Bueno, aquí tú sabes, viejo pero bien. Gracias a Dios. Bueno. Entonces, prepárese para tomarnos un trago. ¿Trago? ¿Qué es eso? ¿Qué andas celebrando? Bueno, algo. Lo que pasa es que quiero que te tomes un trago y te prepares. Vale, pero... Bueno, chiqui, pero un momentico, aclárame eso. Porque está demasiado misteriosa. No, misteriosa no. Lo que quiero es que te tomes tu traguito y estés bien tranquilo. Bueno, mira, ni que yo te estuviera sufriendo el corazón. Está muy bien. Ya lo sé. Conseguiste un novio y te vas a casar. Ay, no, Fortunato. ¿Qué me voy a estar casando yo? Bueno, mija, entonces acaba de desenrollarte. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Porque me tienes nervioso, ¿verdad? Bueno, está bien, te lo voy a decir. Pero espero que no te vayas a infartar. Pues, ay, no. Mejor tómese ese trago y nos servimos otro para estar bien segura. Vaya, pues, salud. Salud. Mijita, pero me tienes, ¿verdad? Bien nervioso, ¿verdad? Acá, ya para afuera. Pues, ¿qué es lo que es? Bueno, Fortunato. No estoy bien agarrado. Dime. Agárrese bien. Prepárese porque lo que le traigo es una noticia de su hija Yesenia. ¿Qué pasó?
¿Qué, no, ¿pero dónde estás? ¿Qué no, le pasó? No, mi viejo, tranquilo, que no es nada malo. Ajá. Lo que pasa es que apareció tu Balcaíno. Mira, negra, tú te mereces el premio gordo de la lotería. Pero tienes que jugarte la libreta como es. Tienes que apuntarte en el número bien. Yo creo que tú te estás apuntando mal. Estás agarrando el número que no es. Mientras tú sigas saliendo con ese tipo, mientras tú sigas parándole a ese tipo, bueno, estás jugando a perder, no estás jugando a ganar. Está bien, Eugomari. ¿Tú crees que yo no lo he intentado, chico? Yo lo he intentado. Mira, yo, como tú dices, con la broma de los números, yo he sacado ese número de la bolsa, Eugomari. Y he metido la mano como para que me salga otro, chico, pero no puedo. O mejor dicho, yo te voy a ser más honesta. Yo creo que es que no quiero, ¿eh? O sea, yo creo, negro, que es que yo no quiero perder ese hombre. Yo creo que es que yo no quiero perderlo porque ese es un hombre bueno, negro, ¿tú ves? Es un hombre íntegro, un hombre trabajador, es un policía. Y bueno, yo menos mal que tengo esta oportunidad para decírtelo a ti ahorita, ¿ves? Pero con él fue que yo hablé para que tú salieras de la cárcel. Y bueno, es un tipo que quiere acabar con la droga en este barrio. Y eso ni siquiera yo puedo estárselo diciendo a toda la gente que me está encochinando. Porque, ¿qué pasa? En cualquier momento amanece con un mosquero en la boca en cualquier escalera del barrio. Mira, yo no sé, yo no... No, me estás dando loco con lo que me acaba de decir, ¿vale? Yo no sé, negra. Yo lo único que te puedo decir es que... Bueno, vale, que pareciera que... No sé, vale, estamos destinados como a estar solos, Tú y yo, pana. No sé, negra, tú y yo como que somos un par de perdedores los dos. Bueno, Jair, el asunto está rodando suavecito. Ya lo tengo todo arreglado para que le asignen una cuota de expropiación a las casas del empedrado. Bien bajita. ¿Cuánto cree usted que le van a dar a esa gente por cada casa? No sé. Yo creo que unos 250 mil bolos. Yo creo que más de eso no se puede conseguir. De todas maneras, como le tenemos desbaratados los servicios al barrio, yo creo que hasta se pueda conseguir un poquito menos. O sea, que el negocio va para largo. ¿Cómo que para largo, chico? Eso es para allá. Y vos tenés que estar pendiente de cuánto cartelito ese vende aparezca en el barrio para que me compre esas casas a nombre mío. Así se hará, mayor. Mirá, ¿cómo va eso del saboteo de los servicios? Ve que quiero cerros de basura, chiqueros en las calles, tiroteo en la madrugada. Eso va bien, eso está al pelo. Dentro de poquito, la gente de ahí va a querer salir a gritos para donde sea. Eso me encanta, compadre. Entonces, pa'lante. Pa'lante, porque para atrás espanta. Yo no tengo obligación de participarle en ninguno de mis actos de mi vida privada. Tal vez mi error fue que le dije mucho. Pero estoy a tiempo de rectificar, Jairo. Así que limitémonos al trabajo. Es que este trabajo, capo, no tiene límites. Mi vida privada me pertenece, Jairo. Y usted es responsable de la vida de nosotros. En esta organización no solo dependen millones de dólares, sino la vida de mucha gente. La presencia suya, la sola presencia, implica seguridad para todos. Capo, usted es lo más grande. Usted es la rueda que hace girar este gigantesco engranaje. ¿Y eso me quita el derecho a tener mi vida propia? Pues lo siento, Jairo. ¿A usted se le olvidó que yo tomé la decisión de tomar este puesto y que puedo decidir dejarlo? No, capo. Usted no puede. Ningún jefe de esta organización puede dejarla si no es en una urna y con los pies por delante. ¿Es una amenaza, Jairo? No, 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 no. ¿Cómo se le ocurre? ¿Quién soy yo para amenazarle a usted? Simplemente, capo, lo que le estoy es recordando la historia del cartel, que así ha sido siempre y nunca ha cambiado, vea.
Algunas cosas cambian en la vida, Jairo. Tal vez. Tal vez. Pero ahora, déjemelo hasta ahí. Quiero participarle, capo, que ya está montado el operativo para agarrar a esos tres cuerdas flojas que osaron amenazarla a usted. Les hemos montado un peine y van a caer. Tarde o temprano van a morir. Usted lo verá. Pues muy bien. Capo, y si ya usted no tiene más nada que decirme, me voy a retirar a mis obligaciones del cartel. Sí, es mejor. Ocúpese de lo suyo, Jairo. Lo que usted diga. Me amenazó. El muy maldito me amenazó de muerte. Parece que se le está olvidando cuál es su lugar. ¿Y cuál es su lugar? ¿Pero qué pasa, Amparo? ¿Por qué tantas dudas y tanto miedo? Si antes siempre sabías qué hacer. ¿Está bien, negra? ¿No me necesita? No, yo estoy bien, Edomar. Yo ahorita me voy para allá adentro para mi reunión, que me están esperando. Pero yo no quiero darte así. Así como, Edomar. Sola y triste como yo. Udomar, ¿tú me quieres decir algo? ¿Por qué no me lo terminas de decir? Oye, negra, tú sí que me conoces a mí, pana. Como si te hubiera parido, muchacho. Termina de hablar, vos. Habla, pues. A ver, sobre Yesenia, ¿vale? ¿Sabes qué me dejó? Sí, yo sé que se fue para Maracaibo, ¿no? Sí, yo fui para allá, hablé con ella, ¿vale? Pero qué va, pana. Se acabó, ¿sabes? Yesenia recogió las acuarelas para no seguir pintándome los sueños. Bueno, negro, tú tienes que resignarte, chico, porque, bueno, la vida es así, ¿o cómo? Sí, es así, porque no lo inventé yo. De lo contrario, sería otra cosa. El tipo está vivo. Apareció hoy vivo. Y más vivo que nunca, porque ahora tiene el amor de mi princesa. ¿De qué tipo estás hablando tú, negro? ¿Quién está vivo? ¿De quién va a ser, güey? Del único. Tu huecaína. Está con ella, pan, y ella lo ama. Lo ama como nunca, mi amor mío, ¿vale? Pero, la verdad es que no sé qué decirte, negro, porque, bueno, imagínate tú, me agarré fuera de base, como quien dice. Tú al caer en vivo, ¿quién lo diría? Bueno, Omar, pero Yesenia amaba a ese hombre como una loca y bueno, ella siempre le fue fiel a ese amor, ¿no? Fíjate que hasta te dejó a ti por ese hombre creyéndolo muerto. No me lo digas, vale. Eso me duele burda, pana. Bueno, vale, ella me lo dijo en mi cara así, me lo batió sin anestesia, así, de una, pa. Bueno, pero Udomar, tampoco la culpe. No la estés juzgando, chico, porque ella lo que hizo fue ser honesta, sincera, pues, como quien dice. Así es el amor. Fíjate tú, yo todo lo que estoy pasando por el amor de un hombre, ¿no? Yo daría mi vida, negra, porque alguien me amara un poquitico así, nada más. Y el rocío y la nube y la lluvia fueron río una vez y otra vez y otra vez. El Barut.